Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BEM Informática. Bien, como han visto en el título del vídeo, hoy vamos a hacer un listado, un repaso por los mejores programas para hacer copias de seguridad o backups. Como saben, hoy en día todos los datos que tenemos en el ordenador pues son susceptibles de que algo pueda fallar, el disco duro, los podamos perder, etcétera. Y con esta serie de programas que vemos en este listado, algunos tienen opciones gratuitas, otros una parte, otros son totalmente de pago, pues tenemos donde elegir para no perder nuestros datos de algún disco duro o de alguna pendrive USB, o a veces que no sabemos ni dónde los tenemos guardados. Bien, como siempre les dejaré en la descripción del vídeo el listado con los enlaces para que puedan acceder a ellos. Bien, pues vamos a ver todas esas opciones. Bien, y antes de empezar les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratuito, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, realizar una copia de seguridad de todo nuestro sistema operativo con archivos y carpetas, así como nuestros documentos más importantes, es pues una de las labores que más cuidado tenemos que hacer. Y además es muy importante comprobar que esa copia de seguridad se ha creado de forma correcta. La mejor forma de comprobar que la copia de seguridad se ha creado de forma correcta es restaurando dicha copia en un equipo de pruebas. Podemos tener ese es el objetivo de comprobar. Podríamos hacerlo en una máquina virtual o en otro ordenador, etcétera. Como les he comentado alguna vez, siempre es recomendable hacer lo que se llama seguir la regla del 3-2-1 en las copias de seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Realizar 3 copias de seguridad. 2 de ellas en lugares físicos diferentes y una de esas copias pues de una manera que podría ser, por ejemplo, fuera de un sitio físico, podría ser en la nube, etcétera. Entonces, como les digo, 3 copias de seguridad, 2 de ellas en lugares físicos diferentes, como puede ser, pues yo que sé, otro ordenador, un disco duro externo que tengo en otro sitio y otra que la podríamos tener, por ejemplo, en la nube. Bien, siguiendo estas recomendaciones básicas, pues ahora les comento cuáles son los programas que a mí mejor me parecen para hacer copias de seguridad. Bien, el primero sería el BIAN. Es un programa de copia de seguridad y restauración y nos permite realizar protección de datos muy simple y rápida, sin necesidad de tener el PC inoperativo mientras se realiza la copia de seguridad. Nos permite realizar la copia de seguridad en un entorno físico, en un entorno virtual y también directamente en la nube. Además, nos permite protegernos contra el ransomware y otros ciberataques que podríamos sufrir en nuestro equipo, haciendo copias de seguridad inmutables y seguras por diseño. Este software está en, digamos, de copia de seguridad y restauración, está orientado a un entorno profesional y nos permite realizar copias de seguridad en varios tipos de máquina virtual, como puede ser VMware Sphere, Microsoft Hyper-V, Nutanix AHV, y también podemos realizar copias de seguridad en sistemas operativos como Windows, Linux, Mac, servidores NAS, etc. También podríamos usarlo de forma nativa en las clouds de AWS, Azure y también en Google, o copias de la posibilidad de realizar copias de seguridad avanzadas de Oracle, SAD, MySQL, etcétera. Entonces, como ven, este está muy bien, pero igual lo pondríamos en el ámbito de la profesionalidad. Bien, el siguiente sería el Uranium Backup. Es otro de los mejores para realizar copias de seguridad de nuestros datos, ya sea en un ámbito doméstico, en pequeñas oficinas o a un nivel más avanzado y profesional. Dependiendo de lo que nos interese, podemos adquirir diversas versiones que se adaptarán perfectamente a nuestras necesidades. El elemento más atractivo de Uranium Backup es su asequibilidad. De hecho, las licencias no prevén planes de abono y con solamente unos 80 euros se pueden aprovechar todas las funcionalidades que os vamos a comentar ahora. Las principales características son que nos permitirá realizar copias de seguridad de forma muy rápida y segura.
y al mismo tiempo podremos ver los informes de la creación. Así podemos ver si se han realizado correctamente. Porque, como les he dicho antes, de nada sirve hacer un backup si luego no podemos realizar la recuperación de dicha copia. Otra funcionalidad es que podemos hacer copias de seguridad de archivos, carpetas, imágenes de disco, correo electrónico, bases de datos completas, máquinas virtuales. O sea, prácticamente nos da todo tipo de copias totales o parciales. Y nos permite enviar estas copias de seguridad a un servidor NAS, configurar un servidor FTP local o remoto, o también la mayoría de los servicios de la nube como Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft Azure, Amazon S3, prácticamente todo lo que conocemos. Además, ofrece un equipo de soporte a todos los suscriptores con licencia de asistencia técnica gratuita, con el objetivo de poder solucionar cualquier tipo de problema que tengamos a la hora de realizar esa copia de seguridad. Si les hablo un poco de las modalidades que tiene, pues tendríamos desde la gratuita, que nos deja hacer copias de seguridad básicas y en cualquier tipo de almacenamiento interno. Otra versión de pago, que sería la Base, que incluye soporte para copias de seguridad en servidores FTP, FTPS y SFTP, y también en la nube. El Protect, que incorpora la posibilidad de guardar las copias en unidades de cinta. El ProDB, que está orientado a realizar las copias de seguridad en las bases de datos como MySQL. Y la última, hay algunas más intermedias, la Gold, que tendríamos todas las versiones o todas las funcionalidades de todas las versiones. Bien, tenemos uno que se llama Duplicati. Es otro software muy recomendable. Es completamente gratuito, no tiene versión de pago y soporta la posibilidad de hacer copias de seguridad de sistemas operativos de Windows, Linux y Mac. Si nos fijamos en la seguridad, el programa permite cifrar todas las copias de seguridad con cifrado AES-256. Así estarán completamente seguras y además es posible también encriptar nuestras copias de seguridad. Copias de seguridad de archivos y carpetas, backup incrementales e incluso ahorrar mucho espacio gracias a la deduplicación que realiza, porque si hay cosas que están duplicadas, él mismo las sacaría de esa copia. Podemos administrar todas las copias en un ordenador local a través de su interfaz vía web o por vía comandos. Y también podríamos hacer copias en la nube y pues prácticamente en casi todos, en Microsoft OneDrive, en Amazon, en Google Drive, etc. Bien, tenemos luego el FBackup. Este programa es ampliamente utilizado en entornos domésticos, aunque también tenemos una versión profesional para entornos comerciales. Las principales características es que incorpora la posibilidad de realizar backups automatizados. O sea, nosotros lo configuramos y le podemos decir qué día, qué horas nos vaya haciendo y qué puede ir copiando. Además, dispone de copias de seguridad incrementales para copiar únicamente los archivos nuevos o modificar los que ya habíamos copiado. Bien. Estas copias de seguridad lo podemos luego subir a servicios en la nube como Dropbox, Google Drive, etc. Y es bastante recomendable. Bien, tenemos luego el y como última opción, no es que sean estos solo los únicos programas que existen, pero sí los que a mí más me gustan, el programa Cobian Backup. Software completamente gratuito y nos permite realizar copias de seguridad automáticas de nuestros archivos y carpetas. Podemos hacer copias de Windows en el mismo PC y también en algún tipo de disco duro externo o en redes locales, en un servidor FTP, remoto, etc. Y otras de las funcionalidades de este Cobian Backup son que permite compresión y cifrado de todos los datos. De esta manera ahorraremos espacio y también protegeremos la copia de seguridad de restauraciones no permitidas. Su compatibilidad es uno de sus puntos fuertes, porque igual evidentemente que ya nadie o prácticamente nadie usará Windows XP o Windows 2 o Windows Vista o similar, pero se puede hacer para Windows XP, para el Windows de redes, que era el de 2003, el Vista,
el Windows Server de 2008, Windows 7, 8, Windows 10 y Windows 11 también. Entonces, este podría ser otro de esos softwares muy recomendable. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones de normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. El canal de Seven, Historias para Gente Interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso, en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además, también tenemos una sección que se llama Lugares Ficticios y también hacemos biografías reales. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.